Ya que hubo financiamiento ilegal en la campaña. Claro, lo tengo escrito, lo denuncié. Charritos, arrancamos con la información del día de hoy, pero antes de iniciar te quiero platicar que está aquí con nosotros Caro de Patria 24/7. Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente aquí al Charro Político. Hola amiga Juncal, muchas gracias por la invitación, es un verdadero honor estar nuevamente en el Charro Político. Y bueno charritos, no se olviden de visitar Patria 24/7 para que terminen de complementar la información que mi amiga Juncal les presenta. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información que está buenísimo y qué bueno que estés con nosotros en este momento porque tenemos mucha información. Y es que el día de ayer en el Charro Político platicamos que lo que realmente quiere Estados Unidos con Pemex, luego de que se dan a conocer estos audios, de una forma u otra es controlar la petrolera. Algunos, leí sus comentarios, no crean que no los leo, me tachaban de que, ay, amarillista exagerada. Hoy te voy a platicar, hoy te voy a mostrar pruebas y hoy te voy a mostrar cómo es que el gobierno mexicano ya sospecha de Carlos Loret de Mola. Curiosamente fue el único en tener por primera vez a primera mano los audios de esta empresa israelí. Ahora el gobierno mexicano le pide que colabore, si muchas ganas tiene de ser periodista y difundir la verdad, que colabore con el gobierno para hacer una carpeta de investigación y darle con todos estos corruptos. ¿Qué fue lo que dijo Carlos Loret de Mola? ¿Qué es lo que pasa? ¿A quién le está trabajando? Definitivamente es a Estados Unidos. Unidos y el gobierno mexicano ya se dio cuenta. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy y ojo, antes de cualquier crítica, antes de cualquier cuestionamiento por parte de la oposición, recordaremos que yo puse curioso que Loret de Mola fue de los primeros en tener acceso a los audios de exfuncionarios con agentes de investigación pagados por Oro Negro, que era una empresa israelí, donde el Washington Post, The Wall Street Journal y otros medios como Univision le aplauden y le festejan, y fueron principalmente medios gringos los que tuvieron acceso a esto. Bueno, ahora resulta que sale Carlos Loret de Mola, amiga, te platico, y exhibe este comunicado donde el gobierno se está comunicando con él para decirle, oye, vimos que sacaste información, vimos que tienes audios, te estamos pidiendo que de forma amable que nos remitas una copia, ojo, no es que vamos a desaparecer la información, no es que la vamos a ocultar, no, que remitas una copia para que pueda ser investigada por las autoridades pertinentes del gobierno y se pueda iniciar una investigación, ya que andas diciendo que quieres ayudar, que te importa México, que te importa acabar con los corruptos para los cuales trabajaste en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ah, pues muy bien, es el momento, es cuando para que colabores con el gobierno. Ahora faltará ver si no se raja Loret de Mola, porque aquí hay gato encerrado, te platico. Y aquí viene, vamos básicamente desglosando este documento que le llega, Función Pública 2019, licenciado Carlos Loret de Mola. Falta que todavía la Secretaría de la Función Pública valide este oficio, pero por el momento es lo que subió Carlos Loret de Mola, donde dice: me refiero a la publicación de su reportaje difundido el día de la fecha en su medio electrónico con alcance nacional. Recordemos que actualmente pues Carlos Loret de Mola ya tiene un medio digital porque ya no trabaja en Televisa, titulado Moches en Pemex pagaron campaña de Enrique Peña Nieto. Posteriormente aquí le ponen: al respecto se le solicita su colaboración con esta autoridad investigadora, es decir, la Secretaría de la Función Pública, a fin de que dentro del término de los 7 días hábiles, contando a partir del día siguiente aquel en que surta efectos la notificación del presente oficio, tenga a bien remitir a esta autoridad administrativa copia certificada, es decir, una copia validada por notario público, que son pruebas fehacientes, son pruebas verdaderas, eso quiere decir copia certificada, de todos los documentos con los que cuenta respecto
a los hechos antes referidos, así como los audios, videos, videograbaciones que tengan en torno a la nota periodística relacionada con la empresa Black Cube, esta empresa israelí, y funcionarios y exfuncionarios de la petrolera mexicana. Con el fin, lo anterior a efecto, ojo, no de represión, no de esconder, no de callar la verdad, con el fin o afecto de llevar a cabo una integración de la investigación administrativa, número de expediente, y aquí tenemos el número. Señale que sí hay una investigación en contra de los casos de corrupción, amiga, de Pemex, y quieren ver esos audios para ver qué tan verídicos, qué tan fehacientes y cómo Carlos Loret de Mola los consiguió. Recordaremos que ha habido señalamientos de que el señor pues trabaja para la CIA. Esto es muy curioso porque ahora sale Loret de Mola y tiene toda la información de este tema. Es el único medio que los tiene. Y curiosamente, pues sabemos que el señor también le trabaja a Univision. Hoy llega una reportera de Univision y busca presionar al presidente para que diga que no va a investigar a Enrique Peña Nieto. Sin embargo, López Obrador, muy inteligente, no le contesta lo que ella quiere, que era un 4, sino le contesta de forma, pues sí, como mencionó, inteligente. Pero ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? ¿Y por qué está cargada en contra del presidente? Pues bien, vamos a escuchar el video. Ya no, pero se menciona incluso la posibilidad de que ha existido una suerte de financiamiento ilegal a la campaña de Peña Nieto. Y sí, quisiéramos saber si eso también estaría investigado por pues su administración. Sí, pero es como estar descubriendo el agua tibia. O sea, ¿usted sabía que hubo financiamiento ilegal en la campaña claro, de Peña Nieto? Claro, lo tengo escrito. Ojo, aquí, amiga, es la clave. ¿Por qué? Aquí la mujer esta que fue periodista de Jorge Ramos y que ya salió en varios canales de YouTube, lo que buscaba en ese momento era que López Obrador dijera, sí, yo ya sabía y yo lo normalicé, yo lo acepté y yo estoy de acuerdo con la corrupción de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el presidente dijo, a ver, yo ya estaba al tanto de los actos de corrupción porque fui yo quien los denuncié en mis libros cuando supuestamente el señor había ganado la campaña presidencial, cuando el señor hacía movimientos ilícitos. Yo, como oposición, denuncié esos actos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es decir, yo no fui cómplice. Y lo que ella quería era que el presidente dijera que había sido cómplice. Dime, ¿qué opinas al respecto de esta información? Pues bien, como estamos escuchando, pues López Obrador ya estaba al tanto desde hace ya varios años de que Pemex estaba sirviendo para dar moches a un sinfín de políticos corruptos, entre ellos pues Peña Nieto, para que el señor pudiera cumplir su sueñito de ser presidente de la República. Como tú decías, qué casualidad que Carlos Loret de Mola era el único que tenía el acceso a esos audios, que fue el primero el que los dio a conocer. A mí me parece que hay intereses bastante cruzados. No, y espérate, déjame terminarte de contar lo que sigue. Aquí te voy a presentar este video donde dije, por corrupción en Pemex, Estados Unidos le pone ultimátum a López Obrador. Busca control de petrolera venezolana. Aquí hubo varias críticas diciendo que era una exageración. Hoy te platico lo siguiente, y es que resulta que no es la primera vez que Raimundo Riva Palacio, aquí lo estamos viendo, Raimundo Riva Palacio, se presta para mandar mensajes del gobierno norteamericano o para mandar mensajes de Luis Videgaray a la presidencia de México. Y esta columna es una de ellas, donde dice, peligro para México, cuidado presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dice, una serie de grabaciones telefónicas de funcionarios de Pemex donde demuestran la corrupción en los más altos niveles de las esferas de esta petrolera, pues se descubrieron el día de ayer, como lo presentamos. Y curiosamente, lo que menciono, las grabaciones fueron revisadas por The Wall Street Journal, medio estadounidense, y Univision, medio estadounidense. Ahora sigamos leyendo. López Obrador dijo que las grabaciones que muestran corrupción correspondían al gobierno anterior y no deberían pues entenderse que son de su gobierno. Totalmente de acuerdo hasta ahí. Ni provocar pues ahí especulaciones, porque todos sabemos que fue desde Enrique Peña Nieto. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno de Estados Unidos quiere darle carpetazo en el sentido de asegurar que la empresa es totalmente corrupta y no hace
hacer distinción con un Enrique Peña Nieto o con un López Obrador. Quiere tachar de lleno que la responsable es totalmente la empresa. Sigamos leyendo. La simpleza de su pensamiento es ligerosa. Aquí vemos cómo pues Raimundo trata de pegarle a López Obrador. Hacer la diferencia entre Pemex del presidente y Pemex del pasado juega bien en su narrativa de la distribución de todo lo que aconteció. Pero en términos políticos y jurídicos, es la misma empresa, así lo ve Estados Unidos. Y es que los fiscales de la Corte Federal de Brooklyn y de la oficina del FBI en Houston están ya dentro de esta investigación en Pemex. Vemos cómo ya están manoseando, ya le están metiendo mano a Pemex. Y dice, Pemex podría significar que se le señalara como una institución endémicamente corrupta. No sé si me explico. López Obrador dice, vamos a poner el tema sobre la mesa. López Obrador dice, a ver, Estados Unidos, a mí ¿por qué me pones un ultimátum si esta situación fue desde Enrique Peña Nieto para atrás? Se supone que desde López Obrador hacia adelante es otra cosa, claro que se va a investigar, pero ¿por qué estás aferrado en asegurar que toda la empresa es corrupta? Bueno, pues te platico que esta es una forma de operar de Estados Unidos y fue de la forma en la cual se apoderó de la petrolera venezolana, tal cual. Ahora, sigamos leyendo, y esta información es muy importante, amiga, y dice así: la forma como el gobierno está desdoblando el caso de exdirector de Pemex, al que se acusa de lavado de dinero, de haber robado, no es él el presunto responsable de un delito grave, sino la institución. Así es como lo quiere decretar Estados Unidos, aun cuando sabe que efectivamente los responsables fueron personajes y no la institución. Como si, un ejemplo claro, están presionando a López Obrador para que agarre a Enrique Peña Nieto, pero curiosamente lo dejan pasearse por las calles de Nueva York. Están presionando porque agarran a los responsables, pero curiosamente tienen protegidos a Luis Videgaray. Entonces es ahí donde no cuadra la lógica de Estados Unidos. Quiere responsables, pero él mismo los está encubriendo. Entonces no es que quiera responsables, quiere la petrolera. Ahora sigamos leyendo y dice así: por tal razón, el fiscal general Gertz Manero inició una investigación sobre el caso de la administración y específicamente en Emilio Lozoya. Esas fueron las indicaciones, que tenía que buscar sí o sí a los responsables, pero ya saben lo que yo pienso de Gertz Manero y que pues tenga encomendado el caso de Lozoya. Sigamos leyendo. Si permea en el mundo que la corrupción de la que acusan a Lozoya fue por un problema sistemático y que la principal empresa del Estado existía un mecanismo para robar a la nación, el menor problema será Emilio Lozoya o el expresidente Enrique Peña Nieto o el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray o todos los integrantes del Consejo de Pemex. Es decir, si declaran que el problema fue sistemático y existía un mecanismo para robar en Pemex, ahí sí vamos a estar en verdaderos problemas. Y esta es la amenaza que le mandan a López Obrador. Y dice, ¿por qué? Lo comparo con la petrolera de Venezuela que el día de ayer hablamos. Y es que resulta que Petróleos Venezuela, abreviado PDVSA, cuya crisis fue resultado de la corrupción de la burocracia civil y militar, donde se hicieron negocios a cambio de comisiones con empresas locales, y los actos de corrupción propiciaron un descuido en la actividad petrolera venezolana, donde la falta de inversión en la producción propició la caída de su plataforma petrolera y el crecimiento en los costos de la administración. Las ganancias de la petrolera venezolana no alcanzaban para reanimar la empresa por los robos o los desfalcos que habían existido y sobornos. Sigo leyendo. Esto se paró cuando intervino Estados Unidos. Mucho ojo. El 28 de enero, el Departamento del Tesoro bloqueó todas las propiedades y los intereses de la petrolera venezolana y prohibió la realización de transacciones con las compañías. ¿Cómo es que Estados Unidos se pudo meter a la empresa venezolana? Te explico. Es que ella cotizaba en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y también por actos de corrupción, Estados Unidos declaró a toda la empresa corrupta y fue cuando le bloquea sus cuentas. Entonces, mucho cuidado con todo esto. La economía venezolana quedó a merced de Estados Unidos porque no fueron las personas, sino, así lo declararon, toda la empresa en general, la que estaba con la
con el tema o con el sistema de corrupción. Por ese camino va Pemex, el presidente López Obrador. Este es el mensaje que Riva Palacio le manda a López Obrador, y repito, no es la primera vez que se presta para mandar mensajes de Luis Videgaray hacia el gobierno de López Obrador, o en general de Estados Unidos hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que mucho cuidado, hoy te lo desgloso, hoy te lo sintetizo, y ante esto, pues bueno, ya anda la oposición, pero duro y dale, porque lo que quieren es acorralar al presidente. Y lo que pasó el día de hoy, pues no es cualquier cosa con esta mujer, la que vimos hace unos minutos, que intentó cuestionar, intentó embarrar a López Obrador, amiga, y tú lo viste, que quería que dijera que López Obrador sabía y que fue cómplice de Enrique Peña Nieto, lo cual López Obrador dijo, no, yo siempre lo denuncié. Entonces, mucho cuidado con esta información. Ahora ya citan a Loret de Mola, y aquí hay varios infiltrados, aquí hay varios personajes que no le son fieles a México y le son fieles a Estados Unidos. Y hoy te demuestro, lo de ayer fue pues un panorama, hoy ya te concretizo lo que realmente está pasando. Dime tú qué opinas al respecto, amiga. Pues en principio de cuentas, no me parece justo que se quieran apoderar de Pemex por el error de unas cuantas personas que estuvieron haciendo las cosas de una forma fatal. Como tú lo mencionabas, eso ocurrió con Enrique Peña Nieto, y hoy tenemos a un López Obrador que está dando todos sus esfuerzos por limpiar de la corrupción a Pemex y a otros rubros de por parte del gobierno. Digo, sí, qué casualidad lo que mencionábamos, se ve que son intereses grandes por parte de nuestro país vecino del norte. Sin embargo, pues, ¿qué onda con estos mexicanos que en lugar de estar jugando de este lado de la cancha se están pasando para allá? Digo, ¿dónde queda su lealtad? ¿Dónde queda su patriotismo? Aquí lo interesante es que si creen que le van a ver la cara al presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que ya está al tanto de esta situación, porque curiosamente ya no citan a llamar a Loret de Mola, porque eso va a empezar a decir en redes de en medios de comunicación, y esto es falso. Nadie está citando a Loret de Mola, lo que están citando son las pruebas, porque ya hay una carpeta de investigación y Estados Unidos no se la va a armar. Lo que tiene que hacer el gobierno mexicano es demostrar que no es Pemex y poner ante tribunales internacionales que el tema no es Pemex en sí. Fueron los funcionarios, mismos funcionarios que ellos están protegiendo, mismos funcionarios que ellos están cobijando, porque ¿cómo es posible que Luis Videgaray, que fue la mano maestra también en todo esto, Enrique Peña Nieto, se hubiesen estado paseando en las calles de Nueva York? Entonces vemos que a Estados Unidos no le importa tanto estar Enrique Peña Nieto, no, le importa que el gobierno mexicano declare que todo Pemex era el corrupto, y eso es lo que López Obrador no piensa permitir, razón por la cual el día de hoy no se dejó de esta reportera que mandó Jorge Ramos de Univisión, que a fuerzas quería embarrarlo y quería hacerlo ver como cómplice de todo esto, y no, una disculpa, pero López Obrador sí lo denunció, sí supo, pero lamentablemente él en ese entonces no fungía en el gobierno, era una oposición, y quienes tenían pues sí, los hilos del poder eran Enrique Peña Nieto, y pues claro que no iban a permitir hacer investigaciones en su contra. Pues bien, con esto concluimos el video del día de hoy. No se olviden compartir este video. Por mi parte fue todo, espero que esta información haya sido útil, y te demuestro con esto que le damos seguimiento a la información, y lo que se muestra en el charro político, pues claro que tiene veracidad, claro que tiene importancia, y lo más importante y lo más interesante o relevante de todo esto es con el objetivo de que se difunda para que todos estemos al tanto de lo que está sucediendo. Es política, es poder, y hay fuertes intereses detrás de todo esto. Amiga, ¿algunas palabras antes de concluir? Pues aprovecho para invitarlos nuevamente a que vayan a Patria 24/7, a que se suscriban al canal, si no lo han hecho al Charro Político, también háganlo, para que estén bien informados con todas las cosas tan importantes que están pasando en nuestro país y que claro que pueden llegar a afectarnos de una forma muy importante o severa. Pues bien, esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima.